Hola, bienvenidos. Me encuentro en el Jirón Rufino Torrico, intersección con la Rinconada de Santo Domingo. Voy a hacer un recorrido a pie por estas cuadras que están peatonalizadas del Jirón Rufino Torrico. Vamos a ver cómo nos sale. La cuadra 1 del Jirón Rufino Torrico. Ahí vemos las farolas con el brazo Castilla, que ya están instaladas en algunos inmuebles, en los predios más recientes. Se ha puesto otro tipo de brazo, como se ve es un brazo más simple, a diferencia del brazo Castilla que tiene un escudo. Podemos ver ahí el diseño de ese nuevo basurero, similar a los que se han colocado en las otras calles peatonalizadas, los macetones, el pavimento que es piedra granítica al medio y piedra basalto en los laterales. Bueno, hemos llegado a la intersección con el Jirón Conde de Superunda. Vamos a continuar por la cuadra 2 del Jirón Rufino Torrico. Aquí a la izquierda hay un inmueble histórico que tiene apuntalamiento. Ojalá que luego venga su restauración definitiva, al igual que todos los inmuebles de este jirón. Como es sabido, pero Lima no solo contempla la peatonalización de las calles, sino también la restauración de los inmuebles. Pero este, al ser un proceso que involucra a los propietarios de estas viviendas, entonces es un proceso un poco más complejo. Vamos a ver con el paso de los años, cuando se implemente progresivamente el plan maestro del centro histórico, cómo va evolucionando todo esto. El Jirón Callao, en esta zona aún no está peatonalizado, solo tiene una cuadra peatonalizada, la que es adyacente a la Plaza de Armas. Bueno, continuamos por el Jirón Rufino Torrico, cuadra 3. Es la primera vez que hago un video así. Todos mis videos anteriores, bueno, creo que la gran mayoría son recorridos en bicicleta, pero bueno, esta vez opté por hacer algo diferente. Aquí podemos ver un basurero. Aún tiene el empaque.
Hemos llegado al cruce con el Jirón Ica, el Teatro Municipal. El Jirón Ica, que fue peatonalizado durante la gestión de Susana Villarán. A diferencia de este nuevo proceso de peatonalización, aquí se usó adoquines de concreto y, si no me equivoco, laja para los laterales. Continuamos por la cuadra 4 del Jirón Rufino Torrico. El proceso de peatonalización en este jirón, al menos en sus cuatro primeras cuadras, ya está prácticamente concluido. Y próximamente se vienen otros jirones como Cailloma, también Camaná, el jirón Azángaro, el jirón Lampa, que ya tiene algunas cuadras peatonalizadas, el jirón Carabaya igualmente, y todo el proceso llega hasta el jirón Huancavelica. Las 41 cuadras que se están peatonalizando llegan solamente por el momento hasta el jirón Huancavelica y el jirón Miro Quesada. De allí hacia abajo seguramente se está proyectando para un proceso de peatonalización posterior. La zona de las ópticas. El día de hoy es domingo, es por eso que hay poco movimiento. También está cerrado el lamero de Pizarro para los autos. Y hemos llegado al cruce con el jirón Huancavelica. Jirón Huancavelica. A una cuadra está la plazuela del teatro, que está siendo remodelada. Y hasta aquí llegamos, amigos. El jirón Rufino Torrico y sus cuatro primeras cuadras totalmente peatonalizadas. Muchas gracias, amigos, y hasta un próximo video. Cuídense.